Perdí a una niña mientras jugábamos a las escondidas. Hace 3 meses conseguí un trabajo como niñera de la niña que nuestro generoso alcalde adoptó. La pequeña Lucy era un encanto, así que le tomé mucho aprecio enseguida. Una vez le obsequié un peluche caro que repetía cada palabra que decía. A Lucy le encantaba tanto que no se separaba de él. Pero algo terrible pasó hace un mes. Jugar al escondite terminó con Lucy desapareciendo. Buscamos por todas partes, pero fue en vano. Y después de 3 horas de búsqueda, el señor Diggory recibió una carta terrible que decía que la niña había sido secuestrada y que si su padre la quería de vuelta debía pagar un rescate. Un triste señor Diggory me envió a casa. Ignorando las próximas elecciones, comenzó a recaudar dinero de rescate para ayudar a Lucy. Yo estaba en shock. Al salir, olvidé mi bolso y tuve que volver. Un padre soltero cuya hija adoptiva fue secuestrada. ¿Qué puede causar más simpatía? La lástima hará que estos ciudadanos tontos voten por mí. Y seré reelegido para un segundo mandato. Literalmente me quedé helada. Y no tuve tiempo de darme cuenta de que la puerta del alcalde se estaba abriendo. ¿Escuchaste mi conversación? ¿Fue su plan secuestrar a Lucy? ¡Cállate! Si le dices a alguien... aunque dudo que alguien te crea. Después de decir eso, bajó a la sala de estar de donde provenía el ruido de los reporteros. Este mentiroso comenzó a decirle a la gente que pese a todo su estrés y trabajo, había recaudado los fondos y se estaba preparando para pagar el rescate. Y si algún ciudadano perdía un hijo, dijo que haría lo mismo. Después de todo, nuestros hijos son lo más preciado. Yo quería hablar con los reporteros o llamar a la policía, pero las palabras del alcalde de que nadie me creería me detuvieron. Salí de la casa de este asqueroso político y comencé a pensar en cómo salvar a Lucy y sacar a la luz al señor Diggory. Caminé y medité por varias horas. Y vi lo bien que funcionó el plan de Diggory. Después de todo, su popularidad se disparó. No tenía idea de qué sorpresa me esperaba en casa. La pequeña Lucy yacía en mi pasillo. Corrí para abrazarla, pero me detuvieron. La policía irrumpió en mi casa. Fui esposada y escoltada a la patrulla policial. Está siendo acusada de secuestrar a una niña. El detective empezó a interrogarme. Y les dije todo lo que sabía. Pero nadie me creyó. Y luego el alcalde le pidió al detective que saliera de la oficina. Si tan solo no hubieras metido tu nariz en los asuntos de otras personas. Vi a Lucy parada afuera de la puerta con su oso de peluche. Y se me ocurrió un plan brillante. Aproveché mi pequeña oportunidad de salvación y dije, ¿puedo al menos despedirme de Lucy? Lucy corrió hacia mí y yo susurré algo en su oído. ¡Detective! Grité tan fuerte que él corrió hacia la habitación. Luego le di el oso de peluche y le pedí que presionara su barriga. Estaba encantada porque un juguete caro resultó ser mejor que una grabadora de voz. El único lugar donde no buscamos a Lucy fue la oficina del alcalde donde él la mantuvo encerrada. Así que el juguete grabó todo su plan.
Esta prueba destruyó la carrera política del señor Diggory. Y él terminó en prisión. En cuanto a Lucy y yo, me permitieron adoptarla. Y felizmente me convertí en su madre. El amor desinteresado es un escudo que protege a una persona amorosa de cualquier tipo de mal.